Bueno, buenos días. Me llamo Marc Uebel, soy de Universidad de Oberta de Cataluña. Trabajo allá en un grupo que se llama Integración y Arquitectura y he desarrollado un bueno, sistema del IP Address Management que se llama Guestio IP. Bueno, primero voy a explicar por qué es necesario una herramienta de este tipo, hablar un poco sobre Guestio IP, sobre la motivación por qué se ha desarrollado el software, sobre la arquitectura, las características básicas. Voy a explicar rápidamente cómo va la instalación y después viene un live-demo. Y después voy a explicar un poco cómo va la automatización, la actualización automática. Bueno, ¿por qué se necesita una herramienta de este tipo? Clásicamente, la gente tenía Excel con listas de redes y esta metodología evidentemente no es adecuada para gestionar entornos con muchas redes. Entonces, ¿qué hace una herramienta IPAM? Da una supervisión global de las redes y de las direcciones IP que hay. Pues proporciona un acceso rápido a la información actual. Actual porque las herramientas IPAM disponen de mecanismos de actualización. Actualización de redes, actualización de las datos de IP. Ja, vale. Pues como hay la supervisión, evita conflictos en el direccionamiento IP y el overlapping de las redes. Pues así facilita la planificación y el troubleshooting y mejora pues las características, el trabajo de la plantilla IT. Después otro aspecto es la seguridad, cómo están reproducidos los eventos y los cambios en la red había, pues está disponible un audit en el software. Pues Guestio IP es una de estas softwares de IPAM y tiene las características que he explicado antes. Pero la motivación de desarrollar este software estaba más encontrar información que los administradores necesitan cada día. Información pequeña que normalmente está distribuida en documentaciones, en la Internet y en otros lugares. Y por eso, aparte de la actualización automática, que ya proporciona informaciones sobre redes y IPs, es muy importante que los usuarios también estén conscientes de poner la información que les interesa. Entonces, se puede poner cualquier información que se necesita en cada día. Se puede poner los servidores de Active Directory, las Sprint Servers, información sobre aplicaciones. Por ejemplo, quiero saber en qué servidores he instalado la Jira. Pues miro, veo la IP, pues es una IP del balanceador. Entonces, si se ponen los comentarios adecuados en el Guestio IP, buscas Jira y por fin tienes el acceso, tienes la información que necesitas, sabes en qué servidores están instalados. Después preguntas cómo necesita una IP libre, necesita una red nueva de 30 direcciones IP, pues esta información se puede sacar fácilmente de estos tipos de aplicaciones. Pues la historia, empecé ya en el año 2002 con una versión muy básica. Cuando venía a la WOC les gustaba y me pedían que para hacer unas adaptaciones para cumplir los requerimientos de la WOC. Y desde 2009 es un proyecto en SourceForge, está bajo del GPL. Y desde este tiempo pues, se encuentra en un desarrollo continuo. Pues por la arquitectura. Va en un Linux, soporta todas las distribuciones actuales, como Debian, Red Hat o SUSE. Pues va con un Apache y la autentificación está hecho con mod aus del Apache. Pues no lleva un sistema de usuarios incorporado,
por razones históricas y por eso se usa para la autentificación de usuarios el mod aus, que tiene ciertas ventajas, por ejemplo, va con radios, va con LDAP, soporta muchos distintos métodos de autentificación. La base de datos es un MySQL o MariaDB en Red Hat. Y el software en principio son CGI-Scripts que están escritos en Perl. Después hay los scripts de la automatización automático, de la actualización automática que también van, son scripts Perl. Bueno, rápido las características que tiene la aplicación. Primero, que lo veo muy importante, es la búsqueda. La búsqueda tiene dos tipos, una búsqueda rápido, un campo donde puedes introducir cosas directamente, y la búsqueda avanzada, que permite buscar en cada campo de la base de datos por buscar ya. Interesante creo es que soporta como explosiones del motor de búsqueda, como puedes poner ¿cómo se llama? Pues como un match exacto, o con un menos delante puedes hay strings que ignorar. Eso hace la búsqueda bastante flexible y pues facilita encontrar información. Como ya he mencionado antes, ya dispone de una exploración y una actualización automática de las redes y de las IPs, y también dispone de una exploración de VLANs. Tiene como herramientas para split, join, hacer más grande, más pequeño las redes. Se puede reservar rangos para usos especiales. Pues tiene un sistema de gestión de VLANs incorporados, tiene un sistema de list lines o dial-up lines incorporados. Es está en principio pensando para las líneas ADSL que tengo, pues que lo tengo una herramienta donde las tengo todo juntos y rápida para encontrar. Pues tiene una gestión de clientes independientes. Una limitación es que en principio no soporta redes duplicadas. Entonces, si aparecen, no soporta redes duplicadas. Pero se puede crear otro cliente y allá sí se puede poner los mismos rangos que en otros clientes. Clientes independientes, es un poco raro, no está en ninguna relación con Cataluña. Chequeos rápidos si un host responde a ping, como es la entrada DNS PTRIA. Se puede importar y exportar datos en formato comma separated value. Pues es auditable, dispone de estadísticas, es creo que bien documentado, tiene documentación amplia, es plurilingüe y tiene soporte para IPv6 completo, por supuesto. Bueno, después tiene también dos features comerciales, que es la API. La API no es RESTful, este fue por un pedido de un cliente, no lo quería RESTful, pues, pero tiene las características CRUD, pues, create, read, update y delete, y unas extra features, como se puede sacar las redes libres, direcciones libres, o si quiero la primera dirección libre en Red X, pues también se puede sacar esta información. Después dispone sobre un módulo que hace backups de las configuraciones de los dispositivos de la red. Este va con ficheros XML y con Expect. Entonces, en principio lo que hace es leer la configuración del dispositivo específico, se conecta con Expect y ejecuta los comandos tal como lo harías manualmente. En principio, por Cisco, por ejemplo, sería ejecuta un copy run TFTP, por ejemplo, o copy run SSCP, lo que sea. Entonces, estas configuraciones se asegura en el guest IP servidor y allá hay varias herramientas de búsqueda, de comparar configuraciones o de reponerlas en los dispositivos, pero bueno, este no está incluido en la versión GPL. Después ofrecemos un servicio de soporte y un servicio de desarrollo personalizado.
pues la instalación. La instalación es, son dos partes, una parte para instalación el software en el servidor, es un script bash grande, que básicamente resuelve todas las dependencias, y en el caso de Redis también hace una actualización de la SE Linux Policy. La segunda parte de la configuración de la base de datos, lo típico, una página web donde pones el usuario y te configura la base de datos. Pues a ver, vamos a ver si funciona el live demo. Allá en el otro lado, en mi portátil, ya tengo instalado un servidor guest.uip, a ver si se puede ascender. Que es 3.57. Pues no se conecta, no sé, antes lo probé, funcionaba. Ah, es 5.8, vale. Muchas gracias, ya está. Vale. Y pues así aparece la página inicial con una lista de las redes que hay. Bueno, como rápido, Networks, pues así puede crear, cambiarlas, join, se puede ver los rangos libres entre las redes. Pues incorpora un subnet calculator y hay una herramienta para traducir las redes que hay en IPv6. Este es aquí, este es básico. Después el project también tiene un subnet calculator online. Si busca calc IPv6, sale como primero. Y este tiene una herramienta que permite crear IPv6 Address Allocation Schemes. Igual es interesant. Bueno, incorpora VLANs, pues se puede importar, exportar datos y customizar el software también. Por ejemplo, si las columnas se puede, hay unas estáticas que también tiene como es por razones históricas, pero después se puede añadir también las columnas que se quiere. Bueno, vale, voy a arrancar un discovery para importar redes. En el portátil allá he puesto solamente unas rutas estáticas y vamos a probar de importarla. Via el discovery. El discovery hace también una exploración de VLANs que allá no hay y después de encontrar las redes, pues hace un scan de todas las IPs de las redes que también vamos a hacer aquí porque tarda demasiado. Lo voy a parar cuando... Aquí es public, como por defecto, y discover. Este tarda un momento, en principio ya tarda demasiado. VLAN 0 es normal.
Y no ha encontrado nada. Eso no lo sé si se han borrado las rutas. Es ahora un poco. Bueno. Porque no lo ha hecho. Entonces, normalmente funciona sin problemas. Ese es como siempre el demo. Pues que debería haber hacer es importar las rutas que hay en este portátil, que son 10. Pues no lo sé porque no funciona. Pues hacemos un scan por IPs. Esa sería una importación del host. Aquí tengo un rango de la WOC que es público y pues se puede hacer desde el mismo software hacer un scan vía DNS que ejecutamos ahora y también un scan vía SNMP. Que hace internamente es que hace un span de creo que 256 procesos que cada uno hace un ping al dispositivo y bueno, aquí se ve que se ha añadido host ya, este por ejemplo no tiene ninguna entrada DNS ni responde a ping, por tanto se ignora y aquí hay un feature también pues entradas PTR DNS muchas veces son genéricas. Tienes allá como una entrada 122, 108 que es largo, feo y no tiene en principio ninguna información. Por tanto, aquí hay unas expresiones de las maneras más típicas que se crea estos strings y reconoce y pone como unknown. Unknown en un caso que responde a ping. Aquí ni responde a ping. Tiene la entrada genérica, por tanto lo ignora también. Creo que abajo también, mira, aquí hostname contains string bla bla bla, lo ha reconocido y lo pone como unknown para evitar nombres como este. Pues antes estaba vacío la red, lo hemos vaciado, pues ahora vuelven a aparecer las direcciones. Aquí son en rojo porque desde la internet no se llega a ping, pero también hay unas que pues sí, son en verdes y a estas sí se llega. Pues es la discovery de hosts y bueno, vía SNMP también se puede sacar live data de los dispositivos. Aquí tengo la red y la máquina y dado de alta antes también. Espero que este funcione ahora. Pues hacemos una query SNMP contra el mismo servidor, sí, pues este sí funciona. Aquí saca una información básica que también lo aprovecha durante la exploración. Pues es un Linux, location por defecto, un poco información sobre las interfaces, sobre los recursos de la máquina y saca la información del archcache. Bueno, este fue el demo. Y seguimos con la presentación. Pues, bueno, la actualización automática. Son, como ya he mencionado antes, son scripts en Perl. Están bajo User Local Share Guest UIP, los scripts en bin, la configuración en etc, los ficheros logs en log. Los scripts todos disponen de un atributo help para ver los parámetros que acepta. Y la automatización va vía el cron daemon. Pues un script para sacar la información de las redes de los dispositivos se llama getNetworksSNMP y trabaja con estas MIPS. IPv4 y IPv6 son pues MIPS distintas
Y además es capaz de sacar VRF roots, pero solamente para Cisco, para dispositivos Cisco que soportan estas MIPS. Pues aquí es el CV, mal es solamente llamado el script con help para ver qué parámetros tiene, porque no se ve muy bien. Pues también se puede enviar el resultado vía mail o solamente las si se ha añadido host vía mail, se puede reportar networks que están en la base de datos, pero ya no en los dispositivos. Ups, es un poco rápido. Bueno, y la exploración de hosts también va vía script, se encuentra en el mismo lugar como el otro. El discovery de la versión IPv4 va IP por IP, escanea cada dirección de las redes que conoce. Y en IPv6 evidentemente no es posible, por tanto, en este caso, hace un zone transfer contra el servidor DNS, hay que permitirlo en el mismo servidor DNS, y escanea las direcciones que ha encontrado allá. Pues, por los hosts hay dos scripts, uno que va contra DNS, hace un ping, y una consulta DNS-PTR. Y el otro script saca la información también vía SNMP, tal como dice el nombre, y aprovecha aquí el SNMP-V2MIP, que lleva las informaciones básicas como sysdescription, sysname, syslocation. Pero, por ejemplo, allá se puede sacar más información todavía. Por ejemplo, en el sysdescription siempre depende del productor, tal como está implementado. Pero, por ejemplo, en este dispositivo, pues se ve es un Cisco, que hace el tool, es que tiene una lista con los productores y si hace un match allá, uf, sabe el productor. Después hay un módulo Perl muy chulo, que se llama SNMP Info, de Max Baker, que tiene las MIPS específicas para muchos distintos dispositivos. Por tanto, allá tiene la posibilidad de sacar mucho más información que con las MIPS estándar. Por ejemplo, modelo, número de serie, allá hay unas cuantas cosas que se puede explorar. Y después aprovecha el ARP cache para encontrar nuevos dispositivos también. Allá saca IPs. Saca la IP, hace un request DNS también y lo da de alta en la base de datos. Pues para terminar, mientras tenemos 138.000 downloads, estoy de momento Cisco ha contactado a nosotros porque querían integrarlo con sus productos UCS Director y Cloud Center. Les hemos pasado la API, están en ello. Y la versión 4 es en desarrollo, es en Perl, es como veis el interfaz un poco anticuado mientras, entonces estamos reescribiéndolo completamente en Python. Y pues eso es. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta para Mark? No. Bueno, ¿sabes más o menos qué utilización tiene el software en el entorno así de operadores? ¿Perdón? Si sabes qué utilización tiene el software en el entorno de operadores. Es difícil porque hay poco feedback, pero yo sé que unas bandas ISPs más pequeños sí lo usan. Pues, sobre todo está bastante popular en los Estados Unidos. Sí. Y en universidades también, ¿no? En universidades también. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Si no tenéis ninguna pregunta, ahora estaría Diego Pino. Diego Pino está por aquí. Bien, vale, pues en media horita la puedes hacer la presentación. Pues muchas gracias. ¿Sí? Gracias.